da, fraților, după un drum de 3 ore prin munții Columbiei, am ajuns în mijlocul nimănui. Suntem într-un oraș care cred că nu a avut parte de străini în viața lui. Cum se cheamă la ciudad? Fusa Casuda. E foarte complicat. Sí. Se poate zice Fusa o Fusa Casuda? Sí. Bueno. Da, fraților, și am ajuns într-un oraș la 3 ore de Bogota. Am mers printr-un drum de printre munți, cu multe cruci, cu mulți oameni care au murit pe drumul ăla. Dar am ajuns în final și probabil vă întrebați de ce sunt aici. Pentru că, după cum am văzut orașul, nu cred că am mai pus picior vreun străin în acest oraș. Așa că probabil vă întrebați ce dracu fac eu aici. Ei bine, motivul pentru care sunt aici este acesta. Cum te cheamă? Laura. Laura. Laura este motivul pentru care am ajuns aici. Și nu ne cunoaștem, pur și simplu mi-a spus că dacă vin aici în oraș la ea, ea îmi va face un tour. Și da, m-am uitat, mi-am dat seama că orașul e foarte departe, nu prea ai ce să faci, dar oferta a fost irezistibilă. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a un lugar que se llama Pasca. Allá vamos a ir al museo. Sí. Y donde vas a conocer pues todo lo de allá de Pasca. Pasca es un pueblo donde hay vacas, terneros, hay muchas personas. Sí. Y también en la noche de pronto vamos a ir a un lugar que se llama Club para que conozcas bebidas, comidas. Sí. Y también un lugar que se llama Don Pedrito, que sí. Es para que tú pruebes la varita y la arepa. ¿Qué es varita? Varita es como un estilo salchicha, pero pequeña. Sí. Con arepa de queso. Pero sí. Pues es típico acá en Fusa. Ah, bueno. Y pues vamos mirando. Oh, tenemos muchos planes. creía que no tenemos muchas cosas aquí, ¿sí? Sí. ¿Y esto qué es aquí? Esta es mi casa. Es tu casa. Es mi casa, la casa de mis papás. Y ahorita, fratelor, qué madre de casa. Este es como el vecindario. Y ahorita, pues cuando caminemos, vas a ver que hay dos parques, sí. Que tienen cancha, súper natural, es súper campestre. Sí. Y hay tiendas. Y allí sí. Hay una fuente, que en la noche le prenden el agua y se ve bonito. Ah, ok. Da, deci prima dată când am ajuns în oraș, am așteptat ploua. Deja aveam puțin emoții că plouă, dacă nu vine, dar a venit. Și da, mi-a comandat un Uber și m-a dus mai întâi acasă să mă prezinte familiei. Tudor, Tudor, încantat, muy bien. Siga. Esto es cucas. Solo. Comí. Cucas. No, quiero la poner en el barrio, ¿qué quieres? Sí. ¿Vos más tienes el barrio? Sí. Vamos. No lo dejaré de llegar. No sé si este es un buen. ¿Entiendes qué digo? ¿Que le presentaste a mi familia? Sí. No, le digo que tú, la primera vez tú me presentas a tu familia. Okay. Y le digo que no sé, este es un señal bueno o malo. Bueno. Es un bueno, sí. Sí. Bueno, y entonces, ahora vamos a... Ahorita vamos a ir a comprar una pechuga para sí. Tu almuerzo. Ah, ok. Mergem să cumpărăm pechuga. Cred că e piept de pui. Ce este? Pechuga este pollo, si? De pollo. Si. Da, asta facem acum. Și după aia mai vedem. Așa că hai să mergem. Ok. Este este una zona buena de la ciudad? Como... Si. Si? Si. Este como exclusiva. Exclusiva, si? Exclusiva. Dormi? Nada, no dormi. ¿Te vas a quedar hoy? ¿Qué? ¿Te vas a quedar? ¿Quieres?
¿Te quieres quedar? Sí. ¿Qué tan grande es la ciudad? ¿Cuántos habitantes? Uy, sí. No sé. ¿Cuántos habitantes habrá en su ciudad? 150,000, más o menos. 150. Ese censo lo hicieron hace 2 años. 150,000 habitantes. Es grande. Más o menos. Sí. No tan grande. No. ¿Y tus padres qué dicen cuando tú le dices que un extranjero viene aquí? ¿Me preguntaron qué, dónde eras? Sí. Te conté una ciudad. Sí. Yo les dije que en Bogotá. Sí. Porque obviamente se les pasé raro. Sí. Que por internet pues van a decir que después me secuestras a Rosa. Sí. ¿Y qué le dices? ¿En la universidad o qué? No, solo en Bogotá. En Bogotá. Tengo hartos amigos de Bogotá. Sí. Entonces tú puedes decir cuando te pregunten en Bogotá. Sí, sí. Pero es verdad, yo soy... Yo viví en Bogotá. Pues sí, eres de Bogotá, básicamente. Sí, sí. No estamos mintiendo. Sí. Mira hasta la fuente. Sí. Acá, pero la prendieron en la noche, se ve súper linda. Sí. Sí, no sé por qué. No puedo. Wow. Por eso, por el bus, probablemente. Estoy emocionado para verte. Da, fraților, deci asta e o zonă rezidențială din Columbia, dintr-un orășel mai mic. Da, aici arată foarte asemănător cu Bogota. Foarte, foarte. Te digo că este muy parecido cu Bogota. Sí? Sí. Cuidado, se atropelle. ¿Qué? Cuidado, los atropellan. Sí. ¿Qué? Siempre como que hay gente, pero está como sin poca gente. O sea, ah, hay poca gente. Ah. ¿Por qué? No sé. Mira, hay alguien, pero... A los colombianos no les gusta. Los parques. Sí, obvio. Sí. ¿Y por qué no vamos mañana? ¿Quieres que mañana? Sí. Pero después terminas muerto de cansancio. Sí, necesito dormir. Eres mucho de contacto visual. Sí, me gusta. A mí me cuesta el contacto visual. ¿Te gusta? Me cuesta. ¿Qué es? El contacto visual. ¿Qué significa me cuesta? Es difícil para mí. Sí. Mantener el contacto visual. ¿Con todos o solo conmigo? Entonces, ¿estás nerviosa? Sí. ¿Sí? Haces muchas preguntas. ¿Sí? ¿En serio? Wow, sí. Para ser hombre, sí. El solo su... ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Contigo. Chistoso. Se me hace que este está más cuidado que el otro. ¿No sé te lo hace? ¿Te gusta esto más? Sí. ¿Sí? Aparte te gusta más el otro. ¿Por qué? Porque es más cuidado por las personas. No botan tanta basura, como en el otro lado. Da, fraților, așa arată un parc într-un orășel din Columbia. Ia uitați, palmieri. Tot felul de copaci care nu i-am mai văzut. Cum se seama estos árboles? Pinos. Pinos? Creo că în Europa mi parece un poco diferente este. Sí? Un poco. Pero yo creo que esos son diferentes. Mira, acá hay muchos. Sí. Yo creo que sí son diferentes, ¿no? Sí. Y esta es una granja. Sí, pero pues ya esa parte de acá de donde estamos, ya sí, es otra y persona. No podemos entrar, no, porque es prohibido. Es de otras personas que no podemos entrar allá. Sí. Aún no. Sí. O sea, allá donde veníamos por el lado del terminal, todo eso hay palmeras. Se palmera. Llama la Avenida de las Palmas. Sí. So, ¿esta ciudad es famosa por los palmeros? Es ciudad jardín, que es más que todo por la flora. O sea, por todas las flores y eso que hay, y es famoso por eso. Ok. Entonces aquí es más como caluroso. Campestre. Es más caluroso que en Bogotá, sí. Uy, sí, toda una vida. Siempre sí. Va a ser... ¿Te gusta reggaetón? Sí, reggaetón es chévere. Sí. Pero ahí... Pero no te gusta la fiesta. De vez en cuando, es que es muy aburrida. A veces. Sí. ¿No te parece? Prefiero como un plan de, no sé, estar con mi familia, ir de viaje, pintar. ¿Pintar? Conocer nuevos lugares. ¿Qué pintar? Pintar porcelana. ¿Porcelana? Sí.
Okay. ¿Tu música? ¿De dónde eres? ¿Qué te la música? Olvidaste. Rumania. ¿Allá qué música se escucha? Sí, electrónica. ¿Es música movida? ¿Ah, sí? Sí, pop, electrónica, algo así. Ah, la electrónica también me gusta, el techno. ¿Te gusta el disco? ¿Qué? Oye. ¿Vamos a montar a caballo? Vamos a ir a Pascua, una finca, y a buscar vacas. Okay. El caballo no sé dónde buscar porque hablé con una tía y no está en la finca por ir allá. Ah, si no puede. No sé cómo hacer. Ah. ¿Qué te gustaría hacer? Caballo es interesante. Pero finca también. ¿Y no quieres ir a Pascua? Sí. Sí. Sí, vamos. Tenemos que... ¿cómo se dice? Uber, ¿sí? Ah. ¿Dar mi mamá nos lleva? Sí. Am luat o puțină pauză de dormit și acum mergem la o fermă de aici, din zonă, și un muzeu. Din câte am înțeles, hai să vedem cum e. Mă simt mult mai în putere. Chiar nu am dormit deloc aseară și acum chiar mă simt în putere să facem ceva mișto. ¿Estás lista? Sí. Sí? Ok, vamos. Fraților, am ajuns și la țară. Viața de la țară, din Columbia. ¿Te gustan las vacas? ¿Te gustan las vacas? Demasiado. ¿Demasiado? Hola, mi amor. Ah. Sí, mira. Mira, hay gallinas. Uitați cum arată o casă aici, o casă de fermier, înconjurată de palmieri. Ah, ya está el dueño mirándonos. Sí. Y este, como este montaña es muy bonito, sí. Sí. Aquí, sí. Da, cam asta e viața la țară, en Colombia. Sí. Esa suyita está corriendo arriba. Sí. Hola. ¿Tiene vacas ahí? Oh, sí, se puede. ¿Quiere grabar una vaca? Sí. Sí, sí. Sí. Me gusta tu casa. ¿Y es que por qué no ven casi vacas ustedes o qué? ¿Señor? ¿Ustedes no ven casi vacas? No. Ah, no, no, sí. Viene pero, país. Sí. Ah, él viene sí. De otro país. Aquí ordeñamos en la mañana. Por la mañana se ordeñan las vacas. Ah. Saca la leche. Ah, qué rico. Sí, sí. Hace muchos años no como. ¿Viene el de Canadá? ¿De qué parte viene él? De Rumania. 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 Sí. Rumania son los Países Bajos, ¿sí o no? No, 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 es Europa de Este. Europa del Este. Sí. Hola. Cavacile, cavacile, dar uitați ce priveliște de aici. ¿Se puede tocar la cara? Sí, ya puede coger. Yo. Lo que pasa es que ellas son muy juguetonas. ¿Ven? Mira. ¿Ven, mi amor? ¿Ven? Vamos, vamos, arriba. Sí. Oiga, perro. Ahí, el perro también quiere jugar. Oiga, no. Venga, aquí, no se moleste. Te vi un hombre. Sí. Se quiere comer el coso. Tiene miedo. Tiene miedo, no, me mordió. Ven. Ya. Ya, mi amor. Wow, muerde duro. Tu muerto es muy duro, amigo. Tania, ¿qué animal hay por allá? No, y ahí. Tenemos vacas, tenemos todos, sí, todos. ¿Y el clima es climas templados, fríos y todo? Es muy frío en muy el invierno frío, muy frío. Y muy calor en el verano. Acá el clima es más o menos. Es lo mismo, todo. Sí. Lo que sí es de acuerdo a la bajada de la tierra, entre más abajo, más caliente, entre más arriba, más frío. Por ejemplo, acá es frío, pero si vamos a Chinauta es más caliente. Sí. Y si vamos a Melgar más caliente. Sí. Aquí es Colombia así. Tenemos muchos sí. Climas. Sí. Muchos climas. Y entonces cada clima produce diferentes animales y diferentes comidas.
Aquí tienes de la mejor clima del mundo. Sí, clima aquí sí es, y comida sí hay, lo que hay. Sí, lo que pasa es que sí, la forma de administrar nuestro país es muy mala, son muy ladrones. Si no seríamos la potencia mundial. Si no seríamos, ¿verdad?, la potencia mundial en hartas cosas. Sí. Porque tenemos muchas cosas. Sí, sí. Hay petróleo, hay carbón, hay de todo. Hay todo, sí. Pero entonces lo que pasa es que como todos lo roban los políticos. Pasca un pueblito pequeñito, tradicional, de campesinas 100%. Sí. Aunque aquí en Colombia todos somos campesinos. Campesinas, sí. Porque a nosotros cuando nos... O sea, nosotros cuando nos conquistaron fue los españoles y la embarraron. Nosotros, si no hubieran conquistado los gringos, Colombia sería mejor. Sí. Claro. Pero nosotros nos conquistaron un poco de ladrones y sí, nos volvimos ladrones todos. Todo aquí la droga y todo eso se hace. Sí. El descuido, la forma de ser de las personas, la cultura. Por ejemplo, la educación aquí es muy baja. Si usted va a Pasca, allá dicen 10 personas, ¿cuántas estudian y cuántas no? Y era que uno dice, uy, es que poquitas estudian, no todas estudian, no sí, leen. Sí, sí. Por la falta de que los gobiernos lleven, por ejemplo, internet, lleven todo para darles más posibilidades de que estudien. Sí, no, sí. Eso aquí en Colombia, esos son políticos, son tremendos. Sí, ahora tienes muchas oportunidades porque es más fácil con el internet, es más fácil. Sí. En el pasado no es fácil. Y pero... acá hay, por ejemplo, guerrillas, hay grupos paramilitares. Sí. Y hay... ¿Aquí? Aquí en Colombia. No, no, a mí, aquí en... ¿Fusa también en todo lado? Sí. Claro. Usted va a Pasca, es zona roja, más guerrilla. ¿Sí? Sí. Oh. Va ahí a Enconoso y más guerrilla. ¿Al Caquetá también? Va al Caquetá, pero hay guerrilla en una cierta sí, parte. Pero acá nosotros vivimos tranquilos, porque la guerrilla no llega, digamos, hasta por acá. Acá, antes, 2 años atrás, sí llegaba y lo saludaban a uno y... y le hablaban y se iban. Sí. Pero eso es complicado con la ellos. La guerrilla se extorsiona, extorsiona, sí. Sí, buenas. Mucho gusto. Mira, gracias, vosotros, mucho gusto. Mira, sí, huevitos sí, ricos. Sí, sí. Para sí, el natural, sí. Y es la esposa de él. Cuando sí, quiera vienen. No. Sí. Gracias. No me meto en eso. Mucho. No mentiras. Sí. ¿Qué? Ay. Chao, nada. Muchas gracias. Hasta luego, muchas. Lamentamos mucho. Si hubiera las llaves y las abría para que. Ay, mañana. Vale la pena. Claro, mañana sí. Y vale la pena volver. Si no están tan lejos, no es mucho. Está, acá es muy lindo. Mañana podríamos venir. ¿En Fusa? Ah, con sí, un dólar van y vuelven. Sí. ¿Están en Fusa? Nosotras sí, en no. En vino. Podrías. Sí. ¿Y de dónde vienen? De Rumania. Ay, de Rumania. Ah, Europa, Europa. Europa. Sí. Sí, eso es Europa, claro. Vamos a ir entonces a comer a Masijo. Mañana. Sí. Ahora bajo en el. Sí. ¿Cómo no traigo un ropa? ¿Sí? Te lo recompenso con un dulce. ¿Sí? Sí. Con un beso. Sí. ¿Sí? Gracias. La frase lo llama Junshin en Satol Pasca. Suntem undeva și mai departe acum. Uitați, e fix în munți. Munți cu palmieri. Și aici o biserică veche. Ce e mișto aici, că pe vreme e absolut perfectă. Sunt gen 21 de grade în fiecare zi. 21-22. Nu e niciodată frig, niciodată cald. Mai plouă așa din când în când, dar în general e perfect. Deci e absolut perfect aici de trăit. Tu ce haces? Cum te pareció? Este qué es? Ahí es donde se hacen shows. Entonces las personas sí, vienen a cantar como ahí. Como conciertos. Sí. Las personas vienen, se reúnen. ¿Conciertos ahí, de qué música? Popular, ranchera. Ranchera. Reggaetón, de todo. Sí. Y esta pues es la iglesia. Sí. Y ahí está el museo que está cerrado. Sí, sí. Pero las personas acá son muy humildes. Sí. Las personas son de campo y son muy humildes. Y gracias a ellos, muchos de ellos son los que nos dan el mercado, digamos, a Fusa. Sí. De muchos lados, porque ellos cultivan y distribuyen.
Es que la papa, que la cebolla, todos los sí, pueblos sí. No nos llevan. Sí. Es un pueblo tranquilo. Sí. Ia uitați, fraților, cum arată o biserică într-un sat. Con los mis hijos. Vas a almorzar hoy con Amasijo. Sí. Bueno. Si no te hace, si no te importa no comer carne, sino Amasijo. No, yo como todo. Son cosas muy ricas de sí. Tradicionales de acá, de este pueblo. Sí. Mira, te pido. Mira. Hola. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es? Estos son muy ricos. Estos. Todos son amasijos. Pues todos sí, son amasijos. Pues lo siento porque no sé cuáles son. Almojábana, pan de sagú, rosquita de sagú, pan de maíz, pero ya se acabó. Este es pan de maíz, sí, envuelto de maíz pelado. Uno de cada uno, o sea, para que cada uno comamos de a uno. ¿Cómo se llama? Torta de cuajada. Torta de cuajada. ¿Y esto? Se llama pan de sagú. Sagú. Mira, dos almojábanas. Almojábana, rosquita de sagú. Sí, te traigo el pan de maíz. Torta de cuajada. Torta de cuajada. Torta de cuajada. Torta de cuajada. Bueno. Tiene queso, ¿sí? Cuajada. Uh-huh. Ah, se llama guajada. Queso se llama guajada. ¿No? ¿Parecido? Es parecido con... Pero más blandita. Ah, ok. ¿Pero si la cosa? ¿A pasta? ¿Qué? ¿Que si dijo si no valía la pena venir a pasta? No, me gusta. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Almojábana. Almojábana. Gracias, hasta luego. Bye. Especializarme. Sí, no, no, creo que no es peligroso aquí. Manténlo fuerte. Sí. Ok, și ne-am întors în centru orașului. Oraș al cărui nume îl uit de fiecare dată. Cum se cheamă la ciudad? Fusagasugá. Cum? Fusagasugá. Otra vez. Fusagasugá. Fusagasugá. Ne-am întors în centru. Am să vedem și centru dacă tot am ajuns aici. Ați probat algodon de sucar? Ce? Ați probat algodon de sucar? ¿Lo quieres probar, al señor? Creo que no tengo espacio en mi estómago. ¿Qué eres? ¿Ahorita? Para eso ti. Es por hacerle la compra al señor, pobrecito. Tal vez más tarde. Más tarde te vas. No. La gente nos viene raro. Esperamos sí. Extraño. Ia uitați, fraților, aici putem vedea și numele orașului. Fusagasugá. Să mor eu. Nu știu dacă sunt primul străin din istoria acestui oraș. Dar sigur sunt primul român, așa că na, e ceva, e o mândrie aici, știți? Le digo que yo soy el primero rumano en esta ciudad. Literal. Sí. Israel. Sí.
¿Tú alguna vez ves extranjeros aquí? Una vez. ¿Solo una vez en tu vida? Sí, acá sí. ¿Qué extranjero? ¿Tu novio? ¿Qué extranjero? Nunca he tenido un novio extranjero. ¿Qué? No, nunca he tenido un novio extranjero. ¿No? ¿Tú sí? ¿Has tenido una novia colombiana? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue con tu novia colombiana? Bien. ¿Sí? Wow. ¿Cuánto duraron? No mucho. ¿Cómo se llama esta iglesia? La iglesia. ¿Sabes? No. Iglesia del centro. Pero la vista es buena. ¿Hacia allá es peligroso? Sí. Sí. ¿Hacia allá? Bueno, no creo. Hacia allá bajando, ahí eso se llama la zona caliente. La zona porque caliente. Es donde están las... Oiga. Porque es donde están las chicas que prestan sus servicios sexuales. Aquí. Aquí a la vuelta. Ok, vamos. ¿Quieres ir? Sí, okay. Llaman Cartier Roche. ¿Cómo se llama? Zona de tolerancia. Zona de tolerancia o Roche. Cartier Roche, Camus, pues. Ahí se vede. Zonas así, mira, drogadicas. Allá es un hotel. Sí. Mira, hotel sex, Bogotá. Sex Hotel. ¿Qué? Es Sex Hotel. ¿Sex Hotel? No. No. Es Hotel normal. Sí. Hotel normal. Sí, luego existe Sex Hotel. ¿Sí? ¿Qué? ¿Existe Sex Hotel? No. ¿Tú te inventaste? No, no, pero lo... Existe hotel y motel. Ah, ¿tú hiciste? ¿Qué? ¿En Sex Hotel? No, ¿tú sí? No, pero entonces, hay... ¿Cómo sabes? En esta ciudad hay Sex Hotel. Creo que no. ¿No? Bájate esto. Yo vi un exnovio. ¿Qué? Un ex que yo tuve y vivía allá. ¿Un qué? Exnovio. Sí. Yo le terminé porque era muy posesivo. ¿Por qué? Quería controlar cómo me vestía. No, no, no. ¿Por qué acá, en la zona de tolerancia? No, porque solo este pedazo. ¡Es malo! ¡Qué malo! Es como una significación para él. ¡Qué malo eres! ¿Haces bullying? Sí. No, un poco. Oh, demasiado para hacer. Ya os dices, pues chicas, son bully. Pues che, pero a ver, son bully, somos un bully. Y así que no son. ¿Qué tal te levantas en el sugar mommy? Sí. ¿Eres mi sugar mommy? No, pues. ¿Una relación a distancia con alguien? ¿Con qué? ¿Con alguien? A distancia, no sé. ¿Te gusta la distancia? Nunca lo he intentado. Por eso te pregunto. Sí. Pero creo que no lo harías. Sí. Creo que no funciona. Entonces, ¿tú me dices que aquí es peligroso? Sí, a veces. Sí. Hai zice că din toate centrele, din toate orașele din Columbia în care am fost, ăsta e cel mai sigur și cel mai liniștit din toate. Deci chiar nu simt pericol aici. Te digo că este lo más tranquilo, el centro de todo de Colombia. Al centro comercial, ahí cerca, sí. Terminal. Podríamos, sí. Entonces tomemos un bus.
Necesitamos bus, no podemos caminar. Es lejos. Mira, yo compré esta faja. Ah. Y es súper buena. Qué tan sexy. Ay. ¿Por qué lo compraste? Yo la tengo puesta hoy. ¿Qué? ¿Qué? La tengo puesta hoy. Ah, sí, para mí. ¿Con estos? Sí, en este sirve. Ah, qué chévere. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto es? Deci 2000 din ăștia, un bilet. Mai scump decât mă așteptam. Dar experiența e unică. Mă simt ca Anasia. Ok, somos solo nos dos. Sí. Es una atmosfera íntima. Especial. Gracias. Da, asta a fost și experiența cu autobuzul. Conoce la lechona? Ce e la lechona? Ah, es como restaurante, sí. No, es un plato con cerdo. Ah, ok. Da, ce ziceam? Am trecut și prin experiența cu autobuzul, mai bună decât mă așteptam, din cauza că eram doar noi, că altfel dacă eram mai mulți spuneți că era ceva mai intens, dar așa a fost super tare. Le digo que me gusta mucho la experiencia con el bus. ¿En serio? Sí, porque somos solo nos dos. Sí. Besos bien. Da, ne-am oprit și la un mall. Băi, să știți că arată mult mai bine decât te aștepți. Nu cred că orășelele de la noi au așa mall. Sau acum stăm la food court. Adică super mare și super mișto. Și e și o priveliște mișto în partea ailaltă. Și da, acum bem o cafea. Eu beau ciocolată că nu-mi place cafeaua. Și în curând trebuie să mă întorc în Bogota. ¿Qué piensas de nuestro día aquí? Está chévere. Hay que repetirlo algún día. Ah. Sí. ¿Aquí vas al cine con tus novios? Fastidioso. Sí. Es el lugar preferido de todos, ¿sí? Hasta el tuyo. ¿Qué? Hasta el tuyo. Sí. Sí, mío también es. Da, am ieșit acum din mall și mă gândeam că acest mall are una din cele mai tari priveliști în față pe care le-am văzut vreodată. Ia uitați ce munți avem aici în spate. Arată absolut fenomenal. Și da, cred că aici e momentul să închidem acest vlog. Chiar îmi este foarte somn și o să mă duc să dorm puțin. Așa că ne vedem în vlogul următor. Le digo goodbye. Adios.